dice Lucky Groovy Melody, the ending has no cracky. I know just a casual melody. Vamos a comenzar. Te acercarás lentamente hacia donde Bernardo está. Le dice a Luchino, pero le toca poner Luchino. そして, あの資材置き場の奥の方, 看守どもの目の届かない, そうだな, 西側の方へ兄貴を連れて行ってくれ. 俺もすぐ向かう。 Luego, en la parte posterior de aquella área de almacenamiento, los guardias estarán fuera de la vista. Así que aprovecha y lleva a mi hermano hacia aquel lugar. Muy pronto iré con ustedes. Lo dices como si fuera fácil. ¿Qué piensas hacer con los bastardos del GD y los guardias? Sochi wa ore to Iban no ojiki de. De eso nos encargaremos Iván y yo. Jejeje.
Al escuchar su nombre, Iván pone una cara como la de un gato resbaladizo después de haber olido su propia orina. Iván, achi no dekabutsu no Kuro-chan, are o tanomu. Iván, por favor, encárgate de aquel tipo grande. ¿Ha? ¿Nan de ore ga tenei no yu koto? ¿Ha? ¿Por qué debo hacer lo que dices? Anta no hoga sa, ore yori utepushi tsugoi jan. Ore wa achi no chibi o nantoka suru kara sa. Se nota que tú eres mucho mejor que yo en pelear. Yo de alguna manera me haré cargo de aquel tipo enano. Ese Junk. Tag. Shouga ne. Notte yaru yo. Tenei koso misun ja nei zo. Está bien, lo haré. Más te vale de encargarte bien del otro tipo. Oh, yo. Ya. Hajimenze. Claro. Bueno, comencemos. Que empiece, no sé qué vaya a hacer Jan, pero que empiece la acción. Siempre cuando a Jan se le ocurre algo, siempre es a lo grande. Ustedes ya lo conocen por el primer juego. Comienzo a moverme a escondidas. No hay duda alguna de que hay una persona mirando hacia acá. Me muevo de tal manera de que aquel vigilante no se diera cuenta de mí. Pasé entre la multitud de personas vestidas de negro y blanco, dirigiéndome hacia la orilla de la sopa sucia. ¡Qué suerte! Justamente está el hombre que me será de gran utilidad para mis planes. ¡Yo, kyoudai! ¿Qué onda, hermano? Número 23. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, eres tú! ¿Qué lo espantamos o qué? Este prisionero, ex persona decente, continúa parado en esta fila para recibir aquella sopa asquerosa sin decir nada. Chito, tanomi o kiite kureneka, ore no. ¿Podrías hacerme un pequeño favor? Finalmente pronuncié esas palabras con un pequeño tono de voz grave, como suelen hacer los yakuzas. Mira, Jan, eso no sonó como yakuza, ¿eh? El prisionero me mira como si estuviera asustado. Prisionero 23. ¿Un favor? Pues yo... ¡Taishita kotcha ne! Kore kara ore ga yuu koto wo mou choi shitara dekai koe de itte kureru dake de ii. No es la gran cosa. Solo debes gritar en voz muy alta algo que te voy a decir. ¿De acuerdo? ¿Gritar? ¿Qué? Sin esperar a que me diga que sí o no, le digo las palabras mágicas. El prisionero me miró con una cara de... Ahí están los signos de interrogación, así como de que... ¿What? ¿Qué has dicho? Pero no hay manera, no hay nada como eso. Se nota a simple vista que no hay. Iikara. ¿Qué le dijo? Ato itsutsu kazoetara dekai koe de tanomu ze. Chao. Está bien. Después de contar hasta 5, grita lo que te acabo de decir fuertemente. Hasta luego. Después de golpear levemente el hombro del hombre, me alejé. Los preparativos para la bomba han sido completados. Ahora comienza el conteo. 5, 4, 3, 2... ¡Oh, es increíble! ¡Esta olla tiene carne! ¡Eso es lo que me pidió que gritara! La voz sonó un poco cambiada en tonalidad, pero está bien. Después de que todos escucharan la voz mágica... La voz...
un montón de prisioneros se acercaron a la olla de sopa desde varios lugares, como si fueran un montón de moscas buscando algo bueno. Prisionero 24. ¡Oye! ¡Hay que ir allá! ¡Dijo que había carne! Prisionero 25. ¿Qué? ¡Maldición! ¿No se habrá equivocado? Bien, todo va según lo planeado. Los tipos ya irritados, que de por sí ya habían estado esperando en la fila para recibir la sopa, repentinamente fueron apretados por más tipos que se acercaron repentinamente sin formarse. Como esperaba de esa expersona decente, roció todo ese chisme provocando que muchos prisioneros se reunieran alrededor de aquella olla de sopa. Para entonces aquella persona exdecente ya había huido. En medio del flujo, los prisioneros se empujaban el uno al otro. Mientras tanto, fingí arreglar los cordones de los zapatos como si de un subordinado de un rey se tratase, y así poder inclinarme y evitar que me descubran. ¡Iniku! ¡Otsuyu tappuri de yarake! ¡Ume! ¡What the fuck! ¡Qué buena carne! ¡Es tan deliciosa y suave! ¡Muy rica! Ha funcionado. Todos se congelaron por un momento. Para unos bastardos que solamente recibieron una miserable y oloriente agua caliente como sopa, su estallido fue algo impresionante. ¡Ya hizo revuelo aquí! Prisionero 26. ¡Oye! ¡Hazte a un lado! ¡Rápido! Prisionero 27. ¡Tú ya comiste! ¡Dame ese plato! Prisionero 28. ¡Oigan, ya paren! ¡No hay carne! Esto se ha convertido en un pequeño motín. Los hombres que corrieron alrededor de la olla parecían bestias hambrientas que olvidaron completamente las palabras como orden y estar en línea. ¡Ya se prendió todo esto! ¡Todo por una disque carne! Los prisioneros están empujándose y golpeándose unos a otros. En algún lugar cerca de ahí, la olla de aquella malsabrida y hervida sopa se derrama sobre las piernas de un prisionero, haciéndolo gritar del dolor. ¡Auch! Uy, ya vinieron los guardias. Guardia 11. ¡Bastardos! ¡Ya paren! ¡Deténganse! ¡Aléjense, aléjense! ¡Que se alejen, basuras! Guardia 14. ¡Ya paren! Si no se dan prisa en detenerse, serán castigados. Justo en ese momento, los guardias que habían estado observando a lo lejos, finalmente se apresuraron e intentaron dispersar a los prisioneros con silbatos, porras y rifles de escopeta. Perdón, y rifles y escopetas. Muy bien, es el momento. Prisionero 29. ¿Qué es esto? Mi presa. Un hombre con un tatuaje del GD en su brazo ha aparecido. Soportó la tentación de la sopa de carne y parecía preguntarse qué hacer si veía este tipo de alboroto. O sea que el prisionero 29 es nuestro objetivo. Él es el miembro del GD, uno de los que están vigilando a Bernardo. Ok. Sus ojos se han apartado de Bernardo, y por supuesto, no tendría interés alguno de mirar a alguien como yo. Oh. Por fortuna, Bernardo no se ha movido de aquel lugar. ¡Qué suerte! A escondidas, saco algunas cosas de valor, incluido un cerillo. ¡Lo encendió! Enciendo un cigarro.
Debido a que sería un desperdicio, escogió un cigarro de mala marca. El cigarro que ya estaba ligeramente iluminado... ¡Oh! ¡Ah, se lo lanzó el prisionero 29! ¡Quema! ¡Quema! Lancé el cigarro al cuello de aquel bastardo del GD, el cual terminó deslizándose en el interior de su ropa. Tardó un momento para comenzar a agitarse. ¡Ah, joder, maldición! ¿Qué es esta mierda? ¡Me quema! Rápidamente se quitó su chaqueta y trató de ver hacia el punto de su cuerpo donde sentía el quemazón. ¡Este es el tipo que dijo que había carne deliciosa! ¡Prisionero 26! ¿Qué? ¡Maldito bastardo! ¡Mira que atreverte a jugar con nosotros! Mientras tanto, el tipo del GD... El bastardo del GD, que ya se había desnudado para dejar caer el cigarro, ahora se encuentra rodeado por una manada de bestias que arden de hambre, ira y desesperación. Tan pronto como vieron, ¿quién fue el culpable? Prisionero 29. ¡Se equivocan! ¡Ah, duele! ¡Ah! ¡Los tengo miedo! El hombre se desvanece de mi vista por varios puños y zapatos de otros prisioneros. Vaya que todos se han descontrolado. Prisionero 30. ¿Qué carajos? ¡Ah, joder! ¡Duele! Ah, el prisionero 30 era el otro tipo de GD, que el que Iván se iba a encargar entonces. ¡Toma esto! Prisionero 30. ¡Oh, nada mal! Iván, aprovechando todo el relajo, se acercó por detrás de aquel grandulón del GD. Y antes de que pudiera darse cuenta, lo venció de un solo golpe. El bastardo que fue vencido con tan solo una patada fuerte de Iván se derrumbó lentamente hacia adelante, apretando fuertemente sus dientes amarillos por el intenso dolor hasta caer al suelo. En medio de todo el infierno que se desató, caminamos cuidadosamente de tal manera de que los guardias que intentaban calmar todo no se dieran cuenta fácilmente. Bernardo no lo había conoce cómo Jan maneja las cosas, ¿eh? ¿Acaso esto lo provocó Jan? ¡Adeni ariagatte! ¡Cochira, Bernardo! ¡Vaya que sí la ha armado! ¡Será un cabrón! ¡Por aquí, Bernardo! Veo que Luchino ha logrado reunirse con Bernardo sin problemas. Aprovechando que los guardias estaban desesperadamente sujetando a los prisioneros al borde de los disturbios, se dieron prisa en desaparecer detrás de todos aquellos materiales de construcción. Perdón, nos dimos prisa en desaparecer en aquellos materiales de construcción. Ok, ya empezaron las armas. ¡Ya! ¡Qué miedo! Mientras tanto, los guardias están emitiendo advertencias de intimidación hacia el cielo. Antes de que logren calmar a los prisioneros y pretendiendo que estamos asustados, nos apuramos a huir. Y hasta aquí la dejamos. Jan se la rifó, él sí sabe cómo armar las cosas en grande. Déjenme decirles que cuando estaba traduciendo esta parte me estaba matando de la risa. Siempre había querido entender esta parte al 100% cuando jugué el juego por primera vez.
porque cuando lo jugué no lo estaba traduciendo, lo estaba jugando así. Y esta parte solo entendí muy poco, pero cuando ya lo traduje bien, me quedé, oh, ya, ahora sí, ya me quedaron más claras las cosas. Y es bastante divertido, o sea, ya, es chingo. Y debo de admitir que cuando se convirtió en jefe, realmente hace un buen trabajo como jefe del SR5. Pero eso lo verán en la otra parte del juego que se llama Footer Story, que es la continuación de cada una de las rutas del primer juego. Ahí es donde Jan ya se ve como todo un jefazo. Y mientras Alessandro pasándose de la buena vida viajando. Pero bueno, eso lo dejaremos hasta que terminemos el juego principal, que es el quinto. Pero hasta aquí lo dejamos y pues me despido, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátenes!